¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Entramos acá por el costado, como siempre, con una intro súper silenciosa y un minuto de silencio por Qui-Gon, que ya no nos acompaña. Pero hoy lo vamos a recordar en este directo con nuestros queridos invitados que nos acompañan en el día de la fecha. La verdad, estoy muy contento porque tenemos caras nuevas, caras conocidas ya, que han pasado por acá por un directo más de World Collection, que ahora nos encontramos en Star Blazer. Es un lujo volver a compartir un directo por acá, un directo de día lunes. Y la verdad, qué bueno contar con que tenemos a todos ustedes del otro lado, los que van llegando, los visitantes del futuro, los visitantes de ahora. Qué bueno que se hayan sumado. Es gracioso, cuando planeamos este directo, no nos imaginamos que iba a caer justo el mismo día que salió el directo, el tráiler de Andor. Así que estamos ahí medio a ver si al final de este directo comentamos nuestras opiniones acerca del tráiler. Me parece que estaría bueno. Si no lo han visto, corran a ver el tráiler de Andor, que está impresionante. Me parece que viene con todo, así que al final van a ver un par de spoilers. Pero bueno, hoy nos toca hablar acerca de un personaje querido por muchos, odiado por pocos, conocido por todos. Un viejo maestro muy sabio de la Orden Jedi, tal vez un poco ortodoxo. O tal vez muy poco ortodoxo, mejor dicho. Y hoy, para conocer las distintas opiniones de distintos creadores de contenido, tenemos un panel de primera. O sea, la verdad estoy muy contento. Ya están ahí, están mandando spoilers, están saludando en el chat. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no los vi. Voy a presentar uno por uno. Vamos a ver, vamos a ir primero con el que está más distraído, que es Eddie, de lo que sería de Mandalore Express. Nos acompaña por primera vez el compi, porque siempre ha estado ahí en la primera fila Alex, pero hoy le di la chance a Eddie y por suerte tuve el privilegio de que me dijo que sí, así que vamos a ver, que espero que la pase bien. Eddie, bienvenido. Hello there. ¿Qué tal, Eddie? Qué bueno al fin tenerte de este lado. No, gracias por invitarme, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Aparte, el panel está de lujo y vamos a divertirnos un poco el día de hoy. Aparte, contentísimo porque salió el tráiler de Andor y me voló el casco. O sea que Exactamente. muy buen día el día de hoy, hasta ahorita. Un día de Star Wars en el cual lo cerramos con esta frutilla de postre impresionante. La está Alex ahí del otro lado. Saludos, mi rey. Y la verdad que venimos con mucho, y la gente lo sabe. Está Gis, está Rulo, está Lua. Viene directo con Lua. Lua se animó a participar en un directo, así que va a estar acompañándonos en el directo del día miércoles. Estoy muy contento de tener el honor de conocerla en cámara. Bueno, Pepe está también, así que le vamos a dar una calurosa bienvenida. Si nos vamos a ir a la cueva del Wampa, ya que hace frío en Hot, vamos a darle una calurosa bienvenida a Pepe para que nos comente cómo anda nuestro querido Lord Griller, que se suma por primera vez. Bienvenido, amigo, ¿cómo andamos? ¡Yabu! ¿Cómo está? Siguiendo el saludo del buen Eddie. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás, Wolf? ¿Qué tal, querido auditor de Star Loser? Un honor estar con ustedes por primera vez. Lo habíamos ya platicado varias veces, Wolf, y yo, bueno, había invitado, pero por cuestiones de agenda no más no se podía cuadrar. Dije, ¿sabes qué? Voy a borrar todo lo que tengo. Tú dime qué día quieres. Dijo, pues el lunes. Y con este tema, el de Qui-Gon, yo, excelente, porque es muy controversial, o al menos yo tengo algo de controversia, que ya lo iremos platicando. Y pues, como bien lo dijiste, Eddie, nos levantamos y me despertó la noticia de que soltaron el tráiler de Andor. No lo esperaba, no lo vi venir. Totalmente. Sí, la verdad que nos agarró todos por sorpresa y para este directo juega un poco en contra, pero sin duda, la verdad que da para hablar hoy y es un lujo que te tengamos para conocer tu opinión. No tengo ni idea de qué pensaste del personaje de Qui-Gon, pero hoy nos vamos a sacar esas ganas. Yo te escucho un poquito raro, roto de audio, y parece que ahí en el chat también te escuchan raro. A ver, déjame Como cambiar mi. medio Android de protocolo oxidado, tal vez. Sí, a No ver, dame un segundo. sé cómo lo escuchas. A ver ahí. Bueno, si no, última, mientras lo vas solucionando, te voy sumando al próximo invitado y cualquier cosa me decís para el chat. Saludos ahí a Juan, que se suma también. Vamos a darle una bienvenida más a los otros invitados que nos quedan. Vamos a pasar ahora vamos a irnos cerca de nuestro querido amigo Yeshua y vamos a invitar al copanelista de muchos directos que ha estado ahí. Sam, la verdad que es un hombre impresionante, que sabe muchísimo, que me encantan sus participaciones en los directos de Yeshua. También lo he visto en algunos otros directos. Si no me equivoco, ha estado con Mike también, si no he visto mal.
pero la verdad que me parece que tenerlo acá es un privilegio, tenerlo por primera vez. La verdad que hacía tiempo que tenía ganas y ahora me doy cuenta que esta era una buena oportunidad. Ojalá que para él sea la misma opinión. Así que es un lujo tener a Sam de este lado. Bienvenido. Hola, hola, saludos a todos. Muchas gracias, por la introducción. Así es, pues apoyo sobre todo a Yeshua. He estado en directos con Mike y también por ahí con otro invitado también he estado saliendo. Y pues nada, pues ahora sí que lo que aportando, ¿no? Un poco de del vicio que tenemos todos. Y bueno, y agradecerles, ¿no? Tanto a ti también por el espacio para poder hablar de esto que nos gusta. Y me parece que cuando me invitaste y me dijiste del tema que íbamos a hablar, me pareció muy interesante porque si bien es un personaje muy famoso, es muy complejo, ¿no? Y siento que no se le ha dado los suficientes medios para poder explotar ese personaje. Totalmente, totalmente. Tanto es así que aunque el personaje esté muerto, se sigue explotando el personaje tanto en medios literarios o ahora que tiene un posible retorno como fantasma. Así que da Así para es. pensar si este personaje tendrá futuro o no. Vamos a seguir con nuestros próximos invitados, pero primero quiero preguntarle ahí a Pepe si ya te escuchamos bien. A ver, A ver, podrías dejarlo en probando pausa. 1, 2, 3, se escucha, 1, 2, 3, se Mucho escucha. mejor, de mi parte mejor. Bueno, de ahí del otro lado del chat, si quieren decir algo por ahí, si se escucha bien Pepe, dejen y nosotros lo arreglamos. Bien, seguimos con nuestros últimos dos invitados, pero no menos importantes, dos invitados también de lujo. Tenemos nuevamente a un querido amigo Jorge, que se suma, y la verdad que es un lujo tenerlo de este lado. Las opiniones de Jorge están buenísimas, el programa que llega Jorge está impresionante. Y he podido ver un par de los directos que he estado manejando como persona, es excelente y claramente deja eso bien plasmado en los directos. Bienvenido, Jorge, nuevamente desde Monograph. No, hombre, muchas gracias, qué buena introducción, te lo agradezco mucho. Saludos a todos, saludos al chat y pues agradecido de estar aquí, de invitado y pues vamos a platicar sobre Qui-Gon Jinn, ¿no? A darle. Totalmente, totalmente. Ahí dicen, ¿quién es ese güey? Me imagino que decían por Pepe que estaba justo abajo. Vamos con nuestro último invitado que nos queda, que también se suma por primera vez, como decíamos ahí en el detrás de cámara, una celebridad, está por todos lados, ya no sé, creo que prendo cualquier medio y lo veo ahí hablando, ya en cualquier momento nos pasa, tipo, tiene el disco de oro en cualquier minuto, porque la verdad que lo que está haciendo está rompiendo por todos lados, porque no tiene precedentes, lo que está haciendo nuestro querido amigo Marco es una locura y se los recomiendo totalmente, como también recomiendo el contenido de cada uno de nuestros invitados. Pero le damos una calurosa bienvenida a Marco del Psicólogo de Curso. Wolfie, muchas gracias. Y saludo a todos los panelistas, colegas, creadores de contenido. Estoy feliz de estar aquí. Hoy ha sido un día completo que empezamos con muy buenas noticias como Navidad con el tráiler de Andor y pues muy buena forma de cerrarlo reflexionando con un personaje que es clave en Star Wars. Entonces, feliz. Saludo también a todas y a todos en el chat. Y de una me disculpo por si falla algo. Estoy con mi teléfono porque no tengo internet en mi casa. Entonces estoy con mis datos en el teléfono, entonces seguramente en algunos momentos apagaré la cámara para no abusar de los datos, pero aquí estaré ansioso para intervenir y analizar un poco del gran Waibonji. Bueno, perfecto. Ya tenemos panel, mesa completa, mesa vestida de gala para estos invitados y con la compañía de ustedes, la gente del otro lado, un lujo realmente que nos acompañen hoy. Ojalá y disfruten este directo. No se olviden de dejar su like para el apoyo del proyecto de Star Loser y que el proyecto siga creciendo ahí en la estadística. Les recomiendo a todos, si no conocen a nuestros invitados, por favor, en la descripción tenemos los links más importantes que llevan al contenido de ellos. Van a seguirlos, van a estar al tanto de lo que hacen. La verdad que es una maravilla. Y también saludos a todos los creadores de contenidos que estén haciendo directos en este mismo instante y nos estemos pisando. Como por ejemplo, un amigo que está con Urbano Galáctico ahí de Buenos Aires, también está haciendo directo por Twitch, también totalmente recomendado. Y saludos ahí al fan club, que es también del otro lado, fan club. Un gran abrazo para Saludos, todos. Panaberto, y saludos, Sinsajo. Ah, y también está Panaberto y también está Saludos, Sinsajos, saludos. exactamente. Comunidad. Y bien, bueno, gente, tenemos un tema que da para hablar, ya llevamos 10 minutos directo, momento específico para empezar. Como es de costumbre en Star Loser, la idea de Star Loser siempre fue si los personajes eran losers, si eran winners, cómo se clasificaban los personajes de Star Wars. Y haciendo honor a los creadores y amigos que tengo
en parte de este proyecto. Me toca preguntarles a ustedes si ustedes consideran que Qui-Gon es un loser o es un winner. Así, brevemente, me comentan, winner, loser, si quieren puede decir un breve porqué, pero vamos a ir rapidito, y después lo desenvolvemos en la próxima pregunta. Vamos a ir entonces con Eddie. Vamos a ver, Qui-Gon, winner o loser. Winner, totalmente, winner. Gracias a él tenemos escoge o se da cuenta quién es el pequeño Anakin. Así, gracias a él tenemos a Anakin, gracias a él tenemos a Darth Vader. O sea, él es fundamental en la historia de Star Wars, fundamental. Winner, totalmente. Totalmente, sin dudarlo, tenemos un winner por parte de Eddie. Y a ver, Pepe, ¿qué nos comentamos? Winner, porque a pesar de que pudo haber sido un gran maestro, se le ponía el tú por tú al Consejo Jedi. Por eso tiene toda mi admiración y mi respeto. Totalmente, totalmente. A ver cómo sigue por ahí la mesa. Vamos con Sam. ¿Es un winner? ¿Es un loser? Qui-Gon. Híjole, pues es un winner, ¿no? O sea, para todo lo que logró hacer en su época, me parece que fue clave, ¿no? Me parece un antes y un después, y sobre todo el impacto que tuvo, ¿no? Con dos Jedi, que seguramente vamos a mencionar después. Totalmente, totalmente. Comentario para Juan, vamos a hablar del trailer de Andor, sí, pero la verdad todos tenemos muchas ganas, pero ya más o menos cerrado el directo, cosa de que la gente que no lo ha visto corra a verlo, y para no meter spoilers ahora, y bueno, aprovechar un poco que tenemos el panel completo, ya cuando vamos cerrando vamos a hablar enteramente de esto, tenemos muchas ganas, y sí, es una locura los tres episodios, no sé, podría ser como 3 horas de vivo prácticamente. Para aquellos que hagan el happy hour ese. No van a ser 3 horas, mi querido Wolf. Van a ser uno de 40 minutos, uno de 28 y uno de 15. Ojalá que no te escuchen y que no sea así, porque si no me muero. Jorge, ¿qué nos comentamos? ¿Es winner, es loser nuestro querido Qui-Gon? Para mí es un winner con sus principios, pero un loser con los Jedi, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver después a qué se refiere con eso. Estás ganando el hate, Llegando y luego, con todo, Está bien, está bien. Y querido amigo Marco, ¿cómo lo clasificamos? ¿Lo clasificamos como un winner, logró el cometido para en base a tu opinión, o fue un loser en vida este personaje? Yo creo que, más allá de tu opinión, Wolfie, voy a caer en la unanimidad de la mesa, viendo que es un winner. Lo veo en proporción y a escala de cómo catalogaríamos a Star Wars. Porque si pensamos que la saga, las tres trilogías, son winner o son loser, o sea, si lo podemos generalizar de esta forma, es equivalente a Qui-Gon. Porque él tuvo un nivel de resonancia en las precuelas y con Anakin, en las secuelas y hasta en las originales, por descubrir ese fantasma de la fuerza, ¿no? O sea, cambió la historia de Star Wars, entonces lo veo como un gran, gran winner. Muy bien, sí, sin duda. Qui-Gon hizo historia, de hecho, gracias a él se podría decir que Star Wars tiene un inicio, y la verdad que me parece no solo excelente la elección del actor, excelente la interpretación del actor, excelente el diseño del personaje, totalmente interrogante. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre indagar en un personaje que fue casi protagonista, del cual nadie sabía nada cuando empezamos a ver episodio 1? Es una locura para mí esta movida, que un personaje así terminara teniendo tanto protagonismo, y aún así, aunque apareció en una película, terminó teniendo una trascendencia que hasta el día de hoy se lo reconoce y se lo llega a querer mucho, y bueno, estamos hoy hablando de él. Bien, vamos con la siguiente parte de nuestro querido directo, y que sería más o menos contar aquella historia, momento que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Qui-Gon. Por ejemplo, para que vayan pensando, cuando a mí me dicen Qui-Gon, siempre se me viene el momento en el cual él está volviendo del desierto con Anakin a subirse a la nave de Padme, y le dice a Anakin que se tire porque venía Maul y casi lo atropella. Siempre se me viene ese meme, que ahí Anakin aprendió que el terreno bajo era el lugar seguro, y así le fue con Obi-Wan. pero
me refiero ahora, ¿cuál sería el momento de ustedes que me podrían comentar que se les viene a la cabeza, ya sea gracioso, momento icónico, momento histórico, que les gusta mucho y que recuerdan con gran honor y orgullo de este querido personaje que supo estar presente en episodio 1 y en otros contenidos? Eddie, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de Quagon? El duelo de los destinos, mente. El duelo es esa pelea con Darth Maul y la muerte de Qui-Gon Jinn ahí. ¿Qué digo yo cuando vi la película? Me sacó mucho de onda porque dije, pensé que iba a durar mucho más en la historia de la película, y la verdad es que pues ahí queda. Obi-Wan lo termina con, bueno, en ese momento pensábamos que terminaba con Darth Maul, pero eso es lo que se me viene a la mente, esa gran pelea. Creo que, bueno, en mi opinión, hasta hace poco que quizás igual Maul peleó con Ahsoka, ha sido una de las mejores peleas, duelos en Star Wars, en mi opinión. No sé qué piense el panel, pero creo que hasta la pelea de Ahsoka, ese duelo con Darth Maul, para mí era el mejor duelo. Mejor que el de Anakin con Obi-Wan en Mustafar. Sin duda. De hecho, de no los sé. Recuerdos que la gente más emoción le dio en episodio 1. De hecho, muchos dicen que fue lo que salvó la película también. Entonces, digo, eso es lo que uno de los momentos que se me viene a la mente cuando pienso en Qui-Gon, definitivamente. Totalmente. Le vamos a mandar un caluroso saludo a Rob de Geek Collector, que está ahí del otro lado. Grande Rob, gracias por pasar a saludar. Y a todos los demás creadores de contenido y la gente que va saludando, sepan que estamos leyendo sus comentarios, pero no podemos hacer hincapié en cada uno por cuestiones de tiempo de nuestros queridos invitados, pero ya vamos a tener ahí al cierre una charla bastante abierta con ustedes acerca del tráiler de Kenobi. Pero igual van dejando sus opiniones acerca de este querido Qui-Gon, así que vamos también sabiendo qué opinan y vamos a ver si podemos remarcar algunas, ojalá que se pueda. Vamos con Pepe. A ver, ¿qué recuerdo se te viene cuando hablamos del personaje de Qui-Gon? ¿Sabes? Tengo siempre miedo decirle Quinlan Vos. Siempre se me viene así como el... Coincido con Eddie, hermanazo. La pelea de contra Darth Maul. Momento cómico cuando está con Watto y que si se aceptan. No lo aceptamos. Si se aceptan el dinero de la República. No, y esos trucos baratos de Jedi no funcionan con nosotros porque somos más inteligentes. Qui-Gon es un personaje incomprendido desde mi humilde punto de vista. Yo creo que tendríamos que... en las películas definitivamente nos dan muy poco de ese personaje, digo, a la escala de todo lo que conlleva la saga. Ahí dicen que no te estamos escuchando bien. Yo lo escucho dentro de todo bien. No sé cómo lo escuchan ustedes. ¿Lo escuchan mal? Un poco entrecortado. Cortado, sí. Sí se entiende lo que dice, pero con un poquito así de entrecortado. Ah, caray. O sea que están invadiendo los separatistas donde vive Pedro. Me mandó snipers. A ver, te voy a bajar un poquito aquí al volumen del micrófono. Bueno. Se escucha. Espero que ahí se escuche mejor. ¿Ya? No sé, si no la ruidita de configuración. Ahí se escucha mejor. Ahí sí, mejor. Ya, ok. A lo mejor era el nivel de tope del audio. Como les decía, Qui-Gon es un personaje incomprendido, ya que a través de toda la saga sale muy poquito tiempo, solamente sale en el episodio 1 y sale en 6 cómics, si mal no recuerdo, de la cual la mayoría son legends y tiene, pues obviamente, sale en literatura. Pero de los momentos más épicos, yo creo que es el de Duel of Fates. Y bueno, a mí lo más cómico fue lo que te digo de Watto, cuando estaba con Watto. Sí, la verdad que da para pensar ese tipo de actitudes poco ortodoxas, se dirían, ¿no? De Qui-Gon y cómo consigue liberar a Anakin. ¿Te hubiera gustado que liberara a la madre también o te pareció que estuvo bien que quedara así? Yo creo que estuvo bien y no sé, bueno, ahorita vamos a entrar más en controversia aquí con el auditorio, los amigos que nos acompañan,
Porque yo no estoy de acuerdo que le carguen toda la paleta a Qui-Gon por la falla, por la caída de Anakin al lado oscuro. No fue Qui-Gon. Realmente fue el Consejo Jedi que estaba poniéndole bastantes trabas a un excelente estudiante. Pero eso lo dejamos para el rato. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué nos cuentas, Sam? ¿Qué recuerdo se te viene cuando hablamos de Qui-Gon? ¿Qué recuerdo, qué momento se te viene, pues mira, así como el icónico? También me recuerda mucho a la escena, ¿no? De cómo le agarra la lengua al Jar Jar Binks cuando están comiendo sí. En la casa de Anakin. Esa parte cómica, pero cómo él mete la seriedad, ¿no? Cómo lo trata como un igual a Jar Binks, a pesar del personaje como tal, que es muy torpe. Pero también me acuerdo muchísimo, yo estaba chico cuando salió la serie de Tartakovsky del 2003, que nos dejaron ver algunas escenas con Qui-Gon, y eso me gustó mucho, ¿no? Cómo le dieron la importancia con lo que fue el entrenamiento de Anakin, que al final de cuentas, pues, bueno, Qui-Gon en su afán de querer hacerse uno con la fuerza y ir buscando esas enseñanzas para ser un fantasma, pues de cierta forma pudo seguir todo el entrenamiento, ¿no?, de Anakin, pudo presenciarlo, y como bien comenta, ¿no?, la importancia de que solamente fue Anakin el que lo liberaron, porque si se hubieran liberado a la madre, le hubiera puesto un apego impresionante, ¿no? Y yo creo que si llevara a la madre, los Jedi dirían, no, pues definitivamente no se puede entrenar. Totalmente. Totalmente. Y ahora que me comentás eso, también se me viene al recuerdo el momento que puede haber sido tal vez considerado como de los últimos en los cuales Qui-Gon interfiere o tiene una relación, un pequeño diálogo con Anakin, que es prácticamente cuando él mata a los Tusken, que se escucha la voz de Qui-Gon. Sí, el grito, ¿no? De hecho, Qui-Gon, incluso cuando... La primera vez que lo escuché pensé que era Mace Windu, porque me sonaba, viste, como la voz de Mace Windu, como que era una visión sí. Del futuro de Mace Windu gritando en episodio 3. Pero no, sinceramente, después, cuando vi que era Lian, me dejó ahí pensando que tal vez ese es el último momento en el cual la luz o la fuerza conectó a Qui-Gon y a Anakin, y bueno, muy, muy buena referencia con ver esto de tanta cosa cuando veíamos. Y sobre todo, ¿cómo lo...? Bueno, ya con los últimos medios que han estado sacando de la relación de Qui-Gon y de Obi-Wan y Anakin, cómo siempre Qui-Gon está en sus conversaciones, lo mencionan, cómo lo extrañan, preguntan ¿y qué hubiera hecho el maestro Qui-Gon? Entonces, siempre está, ¿no?, a lo largo de esos años. Totalmente. Nadie estaba preparado para esa pérdida y creo que tal vez incluso hubiera salvado o cambiado el rumbo de las cosas. No sé si tal vez, como decían, no sé si el futuro de Vader estaba ahí, pero sí, por ahí, por ejemplo, la parte política sí tendría mucho que ver. Escuché por el otro lado de que incluso esta había tenido una cierta relación de amistad con Bail Organa, imagínense eso, un Qui-Gon rebelde. Pero nada, vamos un poco a seguir un poco más adelante. Jorge, ¿qué recuerdo se te viene cuando hablamos de Qui-Gon? Tres cosas. La primera, por mi apego a la parte de diseño, es que cuando salió la película veníamos de una sequía de años, y entonces cuando se anuncia que sale episodio 1, por lo menos aquí la imagen que más veías en parabuses, en los malls, en todos lados, era la de Qui-Gon. Entonces era esta onda como visualmente reconectar otra vez, no nada más con el logo, sino una cara nueva, que por la vestimenta y el sable, pues, obvio, es Jedi, y ya te dejaba la duda de quién carambas era, ¿no? Dos, la parte del Duel of Fates, que para mí es la parte más memorable en cuanto al episodio 1, la coreografía y la música, a mí me parece que es insuperable, o sea, es el juego de color y la música. Y tres, ya al tiempo, ya a todo pasado, ni siquiera fue al año, fue bastante después, entendí que Qui-Gon era... A un nivel muy básico de Star Wars, ¿no? O sea, hablar sobre Star Wars, no de Star Wars. O sea, para quien vemos nada más las películas, este primer eslabón de toda esa cadena preciosa que es la franquicia, porque él es el que conecta al elegido, es el que conecta con el cómo materializarse o, bueno, presentarse en espíritu.
y todas estas cosas que ya cobra una importancia mayor, pero no la, bueno, por lo menos yo no la entendía hasta después, ¿no? Para mí era como un personaje secundario. Incluso cuando escuché el nombre, a mí me sonó como algo oriental y me chocaba con la imagen de Niall Nilsson. Y decía, pues, no, yo esperaba un cuate acá, pero no. Y esa es la primera impresión. Entonces, yo creo que lo entendí mucho después y hay mucho material que desconozco. Como les digo, yo me quedo en la parte de lo de las películas y sí, me parece un recurso súper explotado y súper explotable todavía, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que sí, y creo que se lo merece, y se lo merece sí. Porque me parece que es un personaje que da para esto, realmente. Es muy querido en el mundo de Star Wars. Incluso aunque las películas no hayan sido tan queridas en su momento, el cariño a Qui-Gon nunca se discutió. De hecho, nunca vi que hubiera problemas con eso, con el personaje. Uh-huh. Curioso comentario sin sajo, estoy totalmente de acuerdo. Yo también había shippeado ahí un par de los personajes, igual que Lua, con la madre, no sé si a ustedes les pasó, pero sí, yo vi que había alguna situación a mí media extraña. Vamos con nuestro querido amigo el psicólogo. ¿Qué nos podría comentar? ¿Qué momentos se te vienen a la cabeza cuando hablamos de Qui-Gon? ¿A qué los recuerdos más atada por ahí? O sea, yo sé que todos han hablado de las películas y tal vez un poco de lo que era la previa, pero tal vez si tienen algún comentario que hablar acerca del universo que tiene él en otras apariciones, como el cómics o incluso ahora el que va a salir en The Tales, esta nueva serie que es como de distintos Jedi, en el pasado que sale con The Duke y todo ese tipo de cosas, también se puede hablar en un futuro. Pero ahora, déjame ahí un poco en claro, ¿cuál sería tu recuerdo de Qui-Gon y de dónde sería? Sí, yo creo que, respondiendo a esto que dices, Wolfie, creo que de cierta forma hay dos novelas que me hacen que hoy recuerde esta escena, que es, no sé, cuando está en el Consejo Jedi, creo que hablaban en un inicio de esto, de, bueno, es tomar o no la decisión entre formar o no a Anakin, y él no se queda callado, ¿no? Qui-Gon discute, va dando argumentos, menciona la profecía. Yo creo que como asociación libre, como esta técnica de lo primero que se te viene a la mente, para mí Qui-Gon, yo pienso en profecía, ¿no? Porque pues como que ahí dicta mucho un ritmo diferente al que habíamos conocido sobre la fuerza, más en torno a una narrativa, a una historia, a una misma mitología. Y estas dos novelas a las que hago referencia son del canon actual. Primero, Maestro y Aprendiz, en donde se profundiza muchísimo sobre cómo Qui-Gon era totalmente no ortodoxo y cómo incluso lo invitan a él a ser parte del Consejo Jedi. Y aquí era recién cuando Obi-Wan acababa de ser nombrado su padawan, y Obi-Wan empieza hasta a vivir una especie de duelo, porque pues asume, ¿no?, la mentalidad, no quiero decir rígida, pero sí de Jedi by the book, como Obi-Wan, pues él veía inconcebible que pues no fuera a aceptar o que fuera a poner algún pero. No quiero spoilear la novela, pero pues al ser precuela de episodio 1, pues podemos suponer que, y asumir que no acepta Qui-Gon por llevar la responsabilidad de trabajar con Kenobi, y sus personalidades son tan diferentes que también yo creo que de cierta forma eso refleja por qué Kenobi es como es, ¿no? Para Kenobi hubiera sido muy fácil la mayoría de los maestros, pero le ponen uno poco ortodoxo, y es una especie de guiño o incluso de esta rima de lo que después le va a tocar con Anakin. Y por eso toda esta especulación de lo que sería si Qui-Gon hubiera formado a Anakin, o incluso si Qui-Gon hubiera formado a Luke, que hay mucho más similitudes, ¿no? El mismo Dave Filoni lo hablaba hace poco en el detrás de cámaras del libro de Boba Fett. Y otra de las novelas que me hace resonancia a este recuerdo es el Dooku Jedi Lost, ¿no? Que es esta novela que son como niños, tal cual, una especie de narrativa muy parecida a la de Harry Potter, en la que están en una escuela y que ves cómo Obi-Wan, cómo Qui-Gon es niño y está ahí aprendiendo de Dooku, y que se da cuenta que tiene otro aprendiz, ¿no? Como que le están siendo infiel porque sigue con Sifo Dyas, y aquí existe toda una discusión al respecto, o también con Quillan Voss, ¿no? Que aquí tiene esta figura de aprendiz también. Y es bien interesante aquí cómo se van adentrando al lado oscuro, y creo que, y seguramente lo hablaremos más adelante, este Jedi gris no es porque no brille, sino porque está en este balance de también como coquetear o bailar con el lado oscuro sin dejarse engatusar y de mantener
esta, pues no sé, esta parte que muchos llamarían no natural, ¿no? Pero yo creo que profecía y esa escena es la que me recuerda bastante. Muy, muy completo, muy bueno el detalle. La verdad que me gustó y la respuesta de cada uno de nuestros invitados. Pero ahora, para continuar en esta querida mesa, les tengo un par de preguntas personalizadas a cada uno acá en el panel. Son preguntas así cortitas. Obviamente pueden opinar entre ustedes, pueden, si alguien quiere aportar algo porque les pareció interesante la pregunta que le tocó al otro, pueden hacerlo, no va a haber ningún problema. Son preguntas súper sencillas. Vamos con la primera, esta va para Jorge. Mi idea es preguntarte si Qui-Gon realmente hizo bien en rechazar estar en el consejo. Pues lo que yo decía al comienzo, ¿no? De que es un loser con el consejo, porque, bueno, es un winner porque sigue sus convicciones. ¿Sí hizo bien? Pues yo creo que sí, porque fue leal a lo que él pensaba, ¿no? Y el tener una postura es, yo creo, lo más importante. Entonces, pues siempre tenía esta cuestión de rebeldía y contrastaba con esta enorme confianza, ¿no? Y familiarizada, ¿cómo se familiarizaba con la gente? O sea, era una persona demasiado confiable y que hacía lazos muy rápido, pero por el otro lado, pues sí, era un rebelde, ¿no? Iba en contra de las cosas que le decían y pues simplemente no encajaba. Entonces, yo creo que a manera de personaje, o sea, de leyenda, es mucho más misterioso el que se haya quedado así y a mí me gustó. Muy bien, muy bien. Yo creo que sí. No sé si alguien quiere meter un par de cucharas ahí en el tema. Me parece que sí. Yo creo que sí. Era acorde al personaje que esta fuera una situación para él, ¿no? Bien, tengo ahí, si nadie quiere, sigo con la otra pregunta. No sé si alguien quería decirlo. No, yo estoy de acuerdo con Jorge, con lo que dice. Porque no hubiera chocado mucho con el consejo, ¿no? Yo creo que los ideales de Qui-Gon para nada empataban. Digo, desde cierto punto de vista, yo creo que el hecho de que Qui-Gon estuviera en el consejo le daría otro balance, ¿no? A las decisiones, pero siempre terminaría perdiendo, ¿no? O sea, si hubiera una situación, él diría su punto de vista, pero todos los demás dirían, no, se hace esto. Entonces, yo creo que se hubiera frustrado y hubiera caído en lo mismo de Dooku. Puede ser. Porque al final eso fue lo que le pasó a Dooku. Que bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Como Qui-Gon es así también por las enseñanzas de Dooku. Yo quisiera complementar el comentario tan interesante que acabas de hacer. Yo siempre he catalogado a Qui-Gon como un Jedi gris. Ahí va, ya empieza la controversia, muchachos, ya empieza. Porque precisamente... Mira, justo te tenía para vos preguntarte si realmente existe el concepto de Jedi gris para un personaje como Qui-Gon. Así que dale para adelante, porque me encanta que hayas tomado el hilo. Yo creo que sí existe. Tú ves el libro de los libros, marca que hay el Jedi gris, existe los Jedi gris. De hecho, Ahsoka Tano fue una. De ahí el color de sus lightsabers. La cuestión es de que el consejo quería jugar a lo seguro. Y eso nos lleva con el inicio de la decadencia de los Jedi. Por eso, Abu Palpi se metió hasta la cocina. O sea, ya tenía controlado todo el Senado. Hacía lo que quería con el consejo Jedi. Me puso esas... galletitas que no se dieron cuenta que ahí estaban. Entonces, Qui-Gon siempre cuestionaba cuestionaba muchas veces las decisiones del consejo, como bien lo sabemos. De hecho, en el cómic Legend de El Expreso de Auroriente, inicia con una conversación muy interesante entre un Obi-Wan muy chico y este Qui-Gon Jinn acerca de, bueno, si haces un acto noble, ¿cómo era? Si el acto que vas a hacer es malo, pero da la fachada de ser noble, o si haces
un acto noble, pero en realidad es malo, ¿cuál de los dos está correcto? Es ambiguamente, él decía, bueno, es que es dependiendo del punto de vista, si, haciendo referencia a que si el fin justifica a los medios, y él decía, mientras el acto termine en nobleza, yo, o sea, lo que quieras hacer, el fin, sea un acto noble, no importa cómo lo hagas. Y de hecho le dicen, oiga, ¿y no crees que, maestro Qui-Gon, no cree que Yoda tuviera problemas con ese pensamiento que usted está teniendo? Sí, dice, de hecho, ya sabe cómo pienso. O sea, ya él ya está jugando, exponiendo las cartas. Digo, quien no ha leído ese cómic, son solamente dos números, están cortitos y está medio chistoso ahí el asunto. Pues ya te da un panorama más amplio de cómo pensaba Qui-Gon. Para él, el fin sí justificaba los medios. Eso Guerrera estaría orgulloso. Bastante. Derramaría una lágrima después de escuchar eso. Mira, Qui-Gon era hippie. Qui-Gon no tendría cabida en el consejo para nada. Él decía que ellos servían a la república y no a la fuerza. O sea, no tendría ahí cabida Qui-Gon. Totalmente hippie, estaba totalmente... Era el que estaba en más contacto, creo que con la fuerza de cualquier otro. Que, uh-huh. O sea, no le importaba lo que dijera nadie. Se decía incluso que, como medio desprestigiando al personaje, diciendo de que él estaba tan obsesionado con las predicciones y con esto del tema de la, no sé cómo decirlo, la profecía del elegido y todo este tipo de cosas que eran medias por ahí superficiales para otros Jedi, como que ya estaba medio encerrado en algo que era como medio pensar en una realidad alternativa que no va a venir, y como que estaba, como que ya lo veían como errando. Entonces, uh-huh. También en eso era otra situación para llegar a estar como medio en discusión con este personaje en constante situación. Tengo más preguntas. Primero, el comentario de Sinsajo me parece interesante. No lo había leído nunca. No sé si alguno de ustedes conocía el significado de Qui-Gon. Y tengo ahí una pregunta para... sería Eddie. Bien, mi pregunta para vos sería exactamente la aparición de este personaje en la trilogía de secuelas. Es simplemente una aparición verbal, o sea, él aparece hablando, como ya lo habíamos visto en otro momento, pero hablándole a Rey, y quería saber si era algo, una decisión que te pareció buena o mala, o si realmente crees que hubiera funcionado que Rey viera a un total y completo desconocido como Qui-Gon diciéndole unas palabras. Ay, vamos a hablar de las secuelas. creo que hubiera estado fantástico que salieran todos en persona, ¿no? En forma de fantasmas de la fuerza. Sí. Creo que yo escuché o por ahí leí que esa era la idea en algún momento, pero que último nada más grabaron las voces. Pero creo que hubiera sido mucho mejor y genial de que hubieran salido los fantasmas uno por uno y hablándole y no sé, creo que hubiera sido mejor. Creo que estuvo bien, pero no sé, no me gusta mucho la verdad. Me gustó la pregunta. Es una gran película, si no fuera de Star Wars, pero... Una película del 5, güey, del pop, que pasa de ahí, un miércoles por la noche, güey. Ajá. Pero tampoco estoy en contra. A mis hijas les gusta, o sea, a mi hija se tiene su trajecito de Rey y luego me la llevo ya a las convenciones y eso, o sea, les gusta. O sea, no estoy en contra tampoco, pero digo, a mí me pareció que faltó mucho, pero ese ya es otro tema. Pero bueno, a lo que va tu pregunta, creo que me hubiera gustado verlo en Fantasma de la Fuerza, sí me hubiera gustado. Sí, yo creo que son pocas las personas que conozco que me han dicho que no verlo fue un gran error, un desperdicio de oportunidad icónica para este momento. Sobre todo, bueno, vemos que... Pero lo vimos en Kenobi. Sí, yo creo que ya con eso ya nos empieza a decir que el futuro puede ser diferente para este personaje. Saludos a Laucha, Lorenzo, copanelista de Star Loser, de los días... Saludos. Saludos. Y para no se pierdan el programa del mañana.
junto a David y Fer. Bien, tenemos la otra pregunta. Esta es para nuestro querido amigo Sam. Mi pregunta es de algo que estuvimos hablando ahí detrás de cámaras acerca de esta serie que se viene, ya contando un poco de, no del futuro, sino del pasado del personaje, tal como aprendiz de Dooku en esta serie del 3D al puro estilo onda, lo que sería The Clone Wars, en la cual vemos el pasado de Qui-Gon y Dooku en Jedi, en Tales of Jedi, no me acuerdo bien si se llama así o cómo es que se llamaba. Sí, desgraciadamente sí, se llama Tales of the Jedi. Igual o sea, se les acabó el mundo. Sí, o sea, y el arco de Tales of the Jedi. Sí, y es que esa serie nace porque son historias que Filoni empezó a escribir, ¿no? En sus trayectos, según él es lo que él cuenta, ¿no? Pero ya centrándonos directamente en Qui-Gon, me parece que va a ser una... yo creo que no hay que esperarse mucho sobre Qui-Gon. Obviamente los episodios van a estar centrados en Dooku. Pero nos puede dar mucho la idea de cómo los ideales de Dooku. Cómo esos ideales, cómo ese el estar inconforme con el consejo, el que Dooku quiera ser más y no quedarse en lo que dictan las reglas, ¿no? De los Jedi. Cómo eso le va afectando a Qui-Gon. Pero bueno, también lo quiero combinar con lo que comentábamos del Jedi Gris, que para mí no es como tal que existe el Jedi Gris, sino como que es buscar el balance, ¿no? No tienes que asustarte por el lado oscuro ni enajenarte con el lado luminoso, que al final fue lo que Qui-Gon, yo me parece, es lo que busca, un balance. Es, no me asusta el lado oscuro, hay que conocerlo para ver a qué nos enfrentamos, pero no por eso me voy a ir a... voy a caer, ¿no? Es siempre quedarse en la luz e ir conociendo esa parte. Y yo creo que con la serie de Tales of the Jedi vamos a ver un poco de eso, de la perspectiva de un Qui-Gon Padawan, joven, aprendiendo de Dooku, cómo Dooku empieza a caer en acciones ya del lado oscuro y cómo Qui-Gon dice, no, o sea, ya aquí no es el camino, ¿no? Entonces... va madurando mucho esa parte y me parece que bueno, la versión joven de Qui-Gon según el panel que hubo, la va a dar el hijo de, va a ser la voz el hijo de Liam Neeson. Y ya la versión, digamos, porque seguramente va a haber por ahí algunas escenas de un Qui-Gon en la época de la amenaza fantasma, pues iba a regresar Liam Neeson, ese sí está confirmado. Entonces también retomando, ¿no?, la parte de los proyectos del episodio 9 y todo eso, pues ya tenían contactos con Liam Neeson, ¿no? Ya Lucasfilm ya estaba ahí sondeando, diciéndole, oye, tenemos estos proyectos, ¿qué te parece? Y tal, tal, tal. Entonces, pues me da gusto, ¿no?, que Liam Neeson pueda regresar como fantasma, tanto en la serie de Kenobi, y ahora en esta nueva serie como una voz, ¿no?, de su personaje. O sea, ¿se podría decir que el futuro de Liam Neeson y de Qui-Gon recién están empezando? O sea, estamos hablando de que el futuro está a punto de ser explotado y me parece genial, sobre todo que el personaje, el actor, tiene muchas ganas también de volver a interpretarlo y ya vimos que se lo extraña, la gente lo extraña. O sea, creo que en Kenobi se demostró que todos estábamos esperando que saliera el personaje, ¿no? Más allá de que rompía el canon que saliera en físico. Sí, la mataron muy rápido. No tuvo tanta suerte como ¿cómo se llama? Como la inquisidora. O sea, fue en el... Arriba. No tuvo tantos estómagos. Sí. Como vaca. No, acá hasta Yeshua lloró, ¿no? Cuando salió. Ah, sí. Cuando salió Obi-Wan. Sí, era lo que esperaba. Lo único que quería de esa serie. Y esa es la parte que, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo conectar al 100 con el personaje, como no es de mi generación, digamos, pues lo ubico, pero no, digo, yo lo recuerdo más en papas de papitas que, digo, en bolsas de papitas que... En las papitas, sí. Entonces, sí, cuando salió en la serie, para mí fue así de, pues sí, ya sabíamos que iba a salir, ¿no? Y lo que dijo... Digo, hubo gente que le hizo llorar y para mí fue así, pues bueno, pues vámonos, ¿no? Ya se acabó. Pues qué chillones, ¿no? Exacto. pero es que hay cosas que, digo, hay episodios como, por ejemplo, el último episodio de la segunda temporada de Mandalorian. A mí, digo, si no te sacó una lágrima es que estás muerto espiritualmente. O sea, estuvo de,
Bueno, mi compañero de canal Alejandro, ¿no? Mi compa, o sea, en serio, yo lo llevé saliendo de aquí al hospital porque andaba mal. Ahí le dieron sus Xanax, sus Valiums. Por haber visto a Luke. Bastante. Sí. Sí, estuvo heavy. Sí, el impacto fue bastante, ¿no? Es justo lo que digo, esta cuestión es generacional, ¿no? Porque es exacto, cuando yo vi a Luke, obviamente sí sentí la emoción y la lágrima de cocodrilo, pero cuando vi a Kai-Wan fue así de, pues sale, ¿no? Ya, vámonos, ya se acabó la serie. No quiero imaginar cómo vamos a estar cada uno de nosotros cuando veamos a Boba Fett volver ahí en The Mandalorian 3. Oye, pero fíjate, yo creo que fue muy diferente la aparición de Luke al final de la segunda temporada del Mandalorian, porque fue épico. Sí, todo. Y Qui-Gon así que, güey, te tardaste mucho en llegar, güey. Pero maestro, ¿por qué no se apareció antes? Ah, porque tenías que aprender todo lo que aprendiste, mijito. Sí, así ya, como... Se acabó. Sí, sí. En cambio llega Luke acá, y llega partiendo el queso y de repente se quita la capucha y, no mames, el maestro es Qui-Gon. Sí, cuando Qui-Gon tiene años de no ver a su discípulo y cuando lo ve prácticamente le dice tonto, ¿no? Yo aquí todo el tiempo he estado, pero tú no. No estuviste listo. Verme. Totalmente. Vamos con una pregunta dirigida para nuestro amigo Marco, pero primero un saludo ahí a David, que también, como decías, es compañero de Laucha del directo de mañana. Un gran saludo. Saludos. Para el Datapad. David. Y bien, tenemos la pregunta para él, que era justamente si Qui-Gon se hubiera aliado o no a Dooku si estuviera con vida para episodio 2, como Dooku había comentado en su momento. Ya, primero, yo soy muy crítico del what if en Star Wars, porque siento que, o sea, y también aquí podríamos meter un poco de controversia, pero yo valoro mucho el que sea una sola historia la que se ha contado, ¿no? Entonces, me cuesta hacer como ese ejercicio de un what if, pero siguiendo en esa línea de qué hubiera pasado, yo creo que no. Yo creo que Qui-Gon tenía unas bases muy sólidas en no sé, en su conexión con la fuerza. Llegó a tener tentaciones previas, lo vemos en novelas, creo que hasta en estas novelas, desde cierto punto de vista, que sale una conversación con Kenobi y con Qui-Gon antes de que encontraran a Luke y que ya se estaban preparando, o sea, como que ya existía esta narrativa de ya viene para lo que te entrené Kenobi, que es justo esta nueva esperanza. Yo creo que él tenía muy claro hacia dónde iba su línea y nunca hubo un punto de tentación, ¿no? Porque yo creo que la clave del lado oscuro no es que se les presente la tentación, no es que, pues no sé, te dejes llevar por una elección, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hablando del caso más emblemático de una caída del lado oscuro, que es la de Anakin, podemos ver muchísimos factores que influyeron en que cayera al lado oscuro, si la rigidez de la Orden Jedi, si sus apegos, si su mamá siendo esclava murió, su relación secreta con Padme, la manipulación de Palpatine, pero pues fue Anakin quien tomó la decisión a final de cuentas. Y eso lo reforzó ahora con Kenobi. Entonces, yo creo que Qui-Gon, si algo tenía, era esta madurez emocional, madurez espiritual de identidad, de saber lo que quería. Posiblemente hubiera tenido jugadas un poco más amplias en torno a tomar bandos, ¿no? Posiblemente pudo haber dejado la Orden Jedi, ¿no? Decir, bueno, yo no me identifico con la forma en que se está llevando a cabo esta guerra. Un poco más como Padme, ¿no? Siento que Padme tuvo este intelecto, esta visión de decir, yo creo en la justicia, en la paz, aún más que los Jedi, ¿no? Porque ella como que no se cegó por el momento de la batalla o por el lado oscuro, si lo queremos ver así. Pero ella en muchos arcos de Clone Wars como que es muy sensible a la realidad que están viviendo los separatistas, ¿no? Y cómo pues una historia pues es contada por quien va ganando, y en este caso pues siempre era contada por Palpatine porque estaba de los dos lados. Entonces yo no creo que se hubiera ido al lado oscuro. No sé cómo hubiera sido el confrontamiento con Dooku. Él se entera que Dooku cae al lado oscuro en, no sé, creo que en el epílogo de una de estas dos novelas hay una referencia de cómo sabe que deja la orden y sabe que está jugando con el lado oscuro, no que es un Sith, ¿no? Porque pues eso pasa tiempo después de su muerte. Pero ahí nunca, y Dooku lo busca. Ahí es cuando cae definitivamente.
Exactamente. Ese es como el punto en que también el proceso de Dooku lo lleva a otra línea, ¿no? Pero yo no creería que se hubiera ido para allá. Pero bueno, si hubiera estado Rian Johnson detrás, no sé qué hubiera pasado. Da para pensar, da para pensar. En realidad, Dooku, yo creo que Dooku sí hubiera sido entendido por Qui-Gon y tal vez si se hubiesen aliado. Pero da para pensar. Me gustaría saludar a Pepe, que se nos tiene que retirar, ya estamos en tiempo para él. Pepe, Lord Griller, amigo de la casa, amigo de nuestros queridos amigos Wampa y compañero de George. Un gran lujo tenerte por acá, una pena que te tengas que retirar antes, pero queda la puerta abierta siempre para cuando te quieras volver a sumar. Ha sido un lujo tenerte por ahí con tu super voz robótica. Ya sabes, hay que ponerle tantito emoción. Wolf, muchísimas gracias por haberme invitado. Un gustazo, Sam, Marcos, George. No había tenido la oportunidad de estar con ustedes. Mi querido hermanazo Eddie, high five. High five. Y bueno, la plática está muy interesante. Me hubiera gustado quedarme hasta el final, la verdad. Pero bueno, me tengo que retirar. Tengo unos asuntos que atender. Y pues, por supuesto, los acompañe. Nos vemos, Pepe. Y cuídate mucho. Qui-Gon es un Jedi gris. Bye. Que no. Saludos. Así es. Que eso no existe. Bye. Bien, bueno, ya saben, van a seguir a Pepe y a la Cueva del Wampa, están en la descripción de nuestro vivo, aquellos links que los llevan a justamente lo que hace nuestro querido amigo Lord Griller. Bien, estaba ahí dándonos su opinión Marcos, ¿alguno tiene alguna otra opinión diferente si Dooku y Qui-Gon podrían haber hecho equipo? Ah. ¿No? Pues no sé, es que a mí me queda la duda, a lo mejor muy básica o muy descabellada, de si él era el rebelde, si él era el Contreras ahí, y él encuentra a Anakin y sabe por todo este estudio que tiene las profecías que él es el elegido, ¿no? El encargado de darle balance a la fuerza, pero no lo habrá hecho con toda la intención así como de infiltrarlo sabiendo que le iba a partir toda la madre a todo el consejo. Porque el equilibrio significa algo así, ¿no? Y así como estaba la película, los Jedi eran los mandamases, o sea, eran los que gobernaban, los que partían el queso. Entonces, pues al final, desde mi punto de vista, pues Anakin sí le dio balance a la fuerza porque destruyó a los Jedi y le dio ese balance a todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, no sé si Qui-Gon Jinn, pues lo hizo con toda la intención de ahí va el infiltrado para que deshaga todo esto, ¿no? De lo cual nunca he sido parte al 100%, que no lo querían, era el bicho raro. No sé, yo supongo. Estoy de acuerdo contigo y también con Marcos. Yo creo también, o sea, tengo, a mí también, ese de what if, si Qui-Gon hubiera entrenado a Anakin y qué hubiera sido de él. Creo que los designios de la fuerza fueron esos. El Chosen One era Anakin y le vino a traer balance a la galaxia. Así tenía que haber pasado. O sea, no pudo haber sido diferente. De la forma en que pasó, eso era el designio de la fuerza. Tuvo que pasar al lado oscuro y hacer lo que hizo para destruir la Orden Jedi, que estaba podrida. O sea, eran políticos. Burocracia. No luchaban por la fuerza, luchaban por cosas de política y cosas que los Jedi no deberían estar metidos en eso. Entonces yo creo que sí es el Chosen One y sí le trae balance a la galaxia. O sea, son los designios de la fuerza. Es decir que no solo que es el elegido de la fuerza para la Orden Jedi, sino también es el Cisari para la Orden Sith, porque en definitiva hace las dos ideas en un solo plan. Cierto. Bien, tengo mi última pregunta general para ustedes antes de cerrar ahí con Andor, unos 15 minutitos más o menos. Mi pregunta sería, está muy, muy hablado hoy en día que probablemente venga una segunda temporada o que no venga una segunda temporada de Obi-Wan.
¿tendremos a la posibilidad de que, si esto pasa, ver un poco más del entrenamiento de Qui-Gon y Obi-Wan? ¿O piensan que esto no será el tema para mencionarse en una serie de live action? A ver, ¿qué nos comenta Eddie? No, mira, yo pienso que si no hay una segunda temporada, debe haber por lo menos un spin-off. Por lo menos. Creo que sí ha tenido el éxito suficiente para que por lo menos le hagan un spin-off. No sé, fíjate que el otro día eso lo comentaba con Alejandro, con mi compi, y es que no podría decirte cómo podrían acomodar. Digo, sí le podrían hacer una historia, porque platicaba por ahí Chuy, un amigo de nosotros, que faltan 10 años más. Entonces, sí le pueden acomodar una historia, pero es que tienen que tener mucho cuidado. Hablamos que son campos minados de totalmente y de canon, y que en cualquier momento, o sea, donde lo hagan mal, o sea, pueden ahora sí que arruinar una historia. Totalmente. Sí, sí. Lo hicieron entonces, bastante bien, yo diría, en la primera temporada. A mí me encantó. A mí, es más, mira, no es por presumir, pero pues aquí traigo mi camisa de tu novia. A mí me encantó. Todavía no sale, en mi talla todavía no sale. Pero en cuanto hay alguna por ahí, sí la compro, ¿eh? ¿Por qué no? Bien, bien. No sé, o sea, me gustaría ver otra temporada, sí me gustaría ver otra temporada, pero tienen que tener muchísimo cuidado con qué historia nos pueden dar. Ese es el único problema por lo del canon. Pero a mí me encantó Kenobi, me gustó mucho. Opino idéntico. Opino igual. Sam, ¿qué nos comentamos? Sí, yo creo que la forma en cómo terminó la serie de Kenobi con Qui-Gon, si es que hicieran una segunda temporada o continuar en historias tipo live action de Kenobi, tiene que estar Qui-Gon. Al final, ese es el punto donde ya empieza el entrenamiento como tal para ser un fantasma de la fuerza. Obi-Wan termina ya estando más en sintonía de nuevo con la fuerza. Continúa su entrenamiento, puede ver a Qui-Gon. Entonces, yo creo que sí tendríamos que verlo. Si bien no sé qué trama pudieran inventar, pero sí sería más concurrente, ¿no? En algunos puntos importantes, ya sea de entrenamiento o en alguna situación en la que se encuentre Kenobi, tendría que aparecer. Incluso, como bien comentaba Marcos, las historias desde cierto punto de vista nos dejan ver un poco eso, ¿no? Conversaciones entre Kenobi y Qui-Gon que eran algo comunes, ¿no? Como en el momento en el que más necesitaba Kenobi, ya en los últimos años, ahí estaba, siempre estuvo ahí este Qui-Gon. Totalmente. Me hiciste también acordar en su aparición, de la cual nunca mencionamos, que es la aparición de Mortis, o sea, en Mortis. En Clone Wars, Mortis, sí. En Clone Wars, exactamente. También lo chocante que fue para Obi-Wan, y también lo real que se volvió ese concepto después de hablar con Yoda, de poder volver a ver a este personaje, ¿no? No sé por qué se me vino ese recuerdo, pero me parece un recuerdo muy bonito. Sí, justo por el entrenamiento, ¿no? Cómo va guiando a Yoda en esos episodios perdidos que le llamaron a esa temporada. Yoda empieza a tener sueños con Qui-Gon, sí, y Qui-Gon lo empezó a guiar, y al final, muy gracioso, ¿no? Como Qui-Gon terminó siendo, de cierta forma, el maestro de Yoda en cuanto a eso. Entonces, también es parte de la importancia, ¿no? Que hablábamos desde un principio de Qui-Gon. Les enseñó a Yoda y a Obi-Wan a trascender, poder estar en físicamente, ¿no? Y poder conectar con los vivos. Totalmente. Acá nuestro amigo especialista en cómics nos dice que por ahí es complicado el tema por la apariencia estética de los personajes, y bueno, lo vimos lo que hicieron en el flashback donde estaban orientados a episodio 2. Es complicado, sí, te ríes, pero depende igual a dónde vaya todo esto, porque puede ser un viaje de entrenamiento tan espiritual o más allá de lo que nos imaginamos, que tal vez la parte terrenal o física puede ir variando. O sea, a ver, el fantasma de Qui-Gon se ve mucho más viejo de lo que se veía cuando se murió, y Anakin cuando se ve fantasma se ve mucho más joven de lo que se veía cuando se murió. O sea, sí, a mí la verdad, personalmente nunca me gustó ese cambio de Anakin, que metieran a Hayden Christensen. Prefería la versión
pues ya vieja, ¿no? De Anakin. Pero bueno, eso era mi punto de vista. Ya después dieron una explicación. A ver, pero vamos a ver, ¿cómo si pudieron? Es que yo digo que esa aparición de, perdón, como Anakin se ve mucho más viejo en el pequeño entrenamiento que se avienta con Obi-Wan. A ver, ¿cómo si pudieron hacer a Luke mucho más joven? O sea, flawless casi. Y a él, a Hayden Christensen no lo hicieron así. Yo pienso que lo hicieron a propósito, porque sí tienen la capacidad de hacerlo, güey. Lo tienen la capacidad de hacerlo, güey. Pues o sea, sí, pero... Pero no lo hicieron por alguna razón, güey. Que no, sí, la razón se llama Deborah Chow. O sea... Lo que veían actualmente en una visión del pasado, es como una especie de paralelismo de cómo ellos están reviviendo un duelo en el presente del pasado, por toda la situación. ¿Qué es eso? En realidad es como lo veas. Tampoco da para tanto, la gente quería un duelo así, lo tuvo, pero todo, En los filtros de teléfonos, o sea, lo puedes hacer, que no lo puedan hacer, o sea, en Disney, güey, o sea, es, yo digo que a mí sí me gustó, o sea, a mí no me pareció, aunque en ese día, güey, que pasó del episodio, puta, güey, era lo que se leía en todas las redes sociales, no, qué pinche viejo y que la chingada, para mí creo que hubo una razón por la cual lo hicieron. No sabemos cuál es. No sé si algún día la vamos a saber. Pero hay algo que... ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron ver así? Yo no creo que exista un motivo, Eddie. Yo creo que sí es la mala manufactura de Deborah Chow que la ha tenido toda su carrera. Y a mí como fan, no me molesta. O sea, yo prefiero verlo a los dos actores. Eso me llena más el corazón y la vista. De verlos ahí, ver aunque no se vea bien. Interpretando a Hayden. Ajá, exacto. Eso me llena mucho más, ¿no? Pero el que esté mal hecho, como tú dices, y tienes toda la razón, pero para mí es la manufactura de la directora pérrima de Bracho. No sé, bueno, a mí la directora me... Perdón, a mí, perdón, nada más rápido. A mí me gusta mucho la directora por su serie de Mr. Robot, pero nada que ver, ¿no? Con tanto pero efecto Mr. especial Robot de esta serie. Ni siquiera es algo así tan comercial. Digo, yo la vi y en algunas partes sí es un mazazo a la cabeza. O sea, si no eres un programador, no te dedicas a esas cosas, no le encuentras el feeling. Es un laxante. Bien, volviendo un poco al tema, porque si no me voy a sacar la furia y nos vamos a meter de esto que da para hablar un directo entero. Volviendo un poco al tema, si volvería Qui-Gon y Obi-Wan a una segunda temporada, nos quedaba la opinión de Jorge y la opinión de Marco. Yo de todo corazón deseo que no. Que no haya segunda temporada. Para mí sí, y si la llegaran a abordar, creo que sería padre que Qui-Gon fuera un hilo conductor entre lo que es canon y no canon, como que empezaran como a narrar a manera de plática, como decía Marcos, de cómo Obi-Wan, cómo Qui-Gon rechaza en un inicio ser el maestro de Obi-Wan, o sea, que contaran esos pequeños arcos, ¿no? Incluso que se abordara hasta lo de Xanatos. Así me gustaría que la historia se fuera como llevando con cosas, pues, canon y no canon, ¿no? Pero dudo que se haga y de corazón espero que no. Muy bien. Marco, ¿qué opinamos? Yo sí creo y también diría que sí quiero, ¿no? Y ahí y yo creo que también es un tema, como lo hablábamos, generacional, ¿no? En donde uno que crece con las precuelas, le tomas otro sentido y otro valor, ¿no? Y también esto para nada le quita el valor a la original, solamente es como uno se puede proyectar. Y yo creo que sí, en fondo y en forma. En fondo, hablando de la historia del canon, hay mucho que contar. Son 10 años y 10 años importantes y que pues sí se puede profundizar mucho en este viaje del héroe, en esta travesía que tendría Kenobi descubriendo una dimensión que no existía, ¿no? Y no solamente Kenobi, porque también cuando muere Yoda, también vemos que se hace uno con la fuerza, ¿no? E incluso cuando se muere Vader, ¿no? O Anakin, depende cómo veamos la identidad del personaje, también pasa algo similar y regresan como fantasmas de la fuerza, ¿no? Mucho se creía que fantasma de la fuerza era únicamente porque tan sensible a la fuerza eras, pero también es por haber encontrado la forma. Que aquí realmente, en esta época de la galaxia, fue Qui-Gon quien la trajo, gracias a otros de sus estudios de profecía, y que incluso lo hizo estando allá,
Obviamente esto puede ser una justificación o una licencia creativa para pues, ir llenando o expandiendo pues, el canon como lo vemos. Y hablando en forma, yo también lo veo bastante factible por muchos elementos. Primero, se reveló un poco cómo hubiera sido si Kenobi hubiera sido una trilogía y no una serie. Y se hablaba que el primer episodio era lo que vimos ahora y el segundo era toda la travesía hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, creo que existe ya algo de material ahí desarrollado que obviamente se va adaptando a la serie o a series. Y también yo creo que es hasta cierto punto irrelevante si es un Kenobi 2, un Mandalorian menos 4, un episodio, no sé, 3.5. Porque pues al final de cuentas solo son diferentes storytelling, ¿no? Que todo va sumando a un todo. Yo no vería como tal una serie de Kenobi 2, como Kenobi temporada 2, porque nos la vendieron mucho como un evento único, ni siquiera como una serie, un evento de 6 capítulos y que sí estaba, pues no sé, con terreno minado y cualquier mínima cosa hería susceptibilidades y también tenía nuestras expectativas muy altas y pues si son igual de altas las expectativas, pues la devaluación y el defraudarte pues puede ser igual. Pero sí creo que puede ser un guiño, por ejemplo, o sea, y ya sé que vamos a hablar ahora pronto en Andor, no creo que en Andor podría haber un cameo de Kenobi, pues podría ser porque son en las mismas épocas, ¿no? Que sea probable, no necesariamente, pero si pasara acá, pues él ya está teniendo este tipo de formación. O también en su momento se hablaba de una serie de Yoda, creo que incluso antes de conocer a Grogu y todo esto, también aquí se podría profundizar mucho en cómo él, esta historia no nos la han contado, ¿no? Si somos fríos decimos, pues, ¿qué estaba haciendo Yoda aquí? O ¿cómo fue que hizo esta conexión? Y otro punto que también quería mencionar, cuando mencionaste el arco de la aparición de Qui-Gon en la Guerra de los Clon, también es una intención que Lucas tenía siempre. En episodio 3 hay esta escena eliminada en la que Yoda, ya habiendo pasado la Orden 66, medita y conversa con Qui-Gon, que es lo que da pie a este arco de Clone Wars, ¿no? Porque se quedan con esa intención y siento que siempre estuvo ahí esta intención de traer a Qui-Gon. En episodio 9 lo vimos también como que era mal logrado y ahorita con Kenobi se concretó y pues bueno, sabemos también que si ya tiene el contrato, que ya estuvo en la voz de episodio 9, porque aquí no fue adaptado, sino sí fue grabado, que ya estuvo en Kenobi, que está en Tales of the Jedi, sí creo que sería factible en Ahsoka, en algo, no sé, o sea, sé que hay que respetar que los fantasmas de la fuerza solo se aparezcan a quienes interactuaron en vida, y eso también limita un poco la creatividad para decir, bueno, ¿por qué no se aparecería Ahsoka a Rey, ¿no? Y creo que eso es una justificación del por qué en episodio 9 se oyen las voces por el evento que está pasando, pero no, solo se pudo aparecer Luke, y a Luke solo se le apareció Yoda, ¿no? Yoda no a Rey, pero bueno, ahí mi reporte. Vamos a ver, tal vez cambie en un futuro o tal vez se mantenga eso. Cuando cuando los escucho hablar a ustedes de una especie de entrenamiento entre lo que sería Obi-Wan, Qui-Gon, tratando de ver este desafío de trascender en la fuerza, se me viene como una posible serie que podría llegar a ser, no sé si la palabra es lo adecuado, pero así como muy flashero en el sentido de tener escenas de onda al estilo Doctor Strange, pero en vez de hablar del multiverso, hablar acerca del dominio de la fuerza y todas las gamas de grises que hay ahí, los wheels, una especie de guiño así también mezclado a lo que fue el viaje de Yoda a través de todo este sueño. Eso estaría buenísimo. El mundo entre mundos. Pero fíjate, eso que comentas yo lo veo más factible en el formato que va a tener Tales of the Jedi. Que son episodios cortos, te van a contar una sola historia o una historia por episodio. Okay. Y ahí está, ¿no? Yo creo que con eso uno, bueno, para mí estaría bien. Obviamente prefiero mil veces ver a Liam Neeson con su ropa Jedi, pero entiendo que para si nada vas a contar 2-3 historias, pues adáptalas en la animación, no pasa nada. Totalmente. Muy bien, bueno, ya completado el directo de Qui-Gon, para ir cerrando por el día, la fecha que es totalmente necesario darnos un poco el gusto de poder aprovechar de que estamos acá reunidos, charlar acerca del directo, del tráiler que se anunció hoy mismo acerca de Andor y terminamos. Hoy se estrenó este tráiler, si no lo han visto, van a verlo, dura 2 minutos, menos de 2 minutos, así que van a verlo porque estaba buenísimo y después vuelven acá, pónganle silencio a esto, si no se comen spoilers, pero la verdad que viene cargadísimo, la banda sonora me encantó, no sé cómo les gusta a ustedes, ¿cuáles son sus opiniones? Sí, fíjate. Dale. No, nada más conectándolo con lo de que no vi,
tú ves el tráiler de Kenobi, ves la serie de Kenobi, y ves el tráiler de Andor, y es completamente diferente. O sea, la calidad es... O sea, la de Andor es una película prácticamente, ¿no? El presupuesto de una película se nota muchísimo, ¿no? Y hasta el mismo Diego Luna lo comentó en la entrevista que tuvo en Good Morning America. Todo funcionaba, no se usó el volumen, no se usó pantallas verdes, nada, todo existía. Y a mí me encantó eso. Es una belleza, pero... La fotografía... Sabe hacer trailers. Star Wars siempre pone unos trailers que decís... Me sí. muero, hasta episodio 8 era una locura. Sí, no, el episodio 9, güey, me vendió, el tráiler fue lo mejor de todo, güey. A mí me lo vendieron bien. El ¿cuál? Cuando vi el tráiler, el del episodio 9. Por la risa de Palpatine. De Palpatine. Oh. Yeah. No, y aparte, por ahí Citripio que decía que ya me voy a despedir de mis amigos, y no, hasta las lágrimas andaba. Qué triste, nada, me acuerdo y me enojo. Sí. Y luego sale Lando y dije, no, ya, o sea, me vendió y fui, no, pues sí salí bastante, bastante dañado de ahí, todavía no me puedo recuperar y luego te hablo, Marcos, porque todavía no me puedo recuperar de ese golpe, todavía no me puedo recuperar. Imagínate cuántos pacientes le han dado las secuelas a Marcos. Ese es un campo minado, ¿eh? Es muy sensible hablar de secuelas porque sí, sí hay muchas susceptibilidades. Secuelas fue lo que nos dejó en la cabeza. Sí, es un guiño. Sí. Y Coca dice, bien ahí, Eddie, le dice al compi. Y que no sé quién quiera opinar sobre este tráiler. Tiene un montón de escenas. Tiene escenas de la época de la Guerra de los Clones al final, donde vemos la post-Orden 66. Tenemos escenas de una especie de, no sé si, de oficial imperial con un traje totalmente gris, de color de pelo medio rojizo, pelirrojo, medio ginger, que me hace acordar mucho a Kallus. Para mí puede ser una versión joven de Kallus, tirando un guiño ahí a lo que fue el proyecto Fulcrum, porque Andor está metido en eso, tal vez sea un personaje nada que ver, o tal vez sea, por ejemplo, algún pariente de Mon Mothma, o sea, ¿por qué no? Y yo no he visto el corto de hoy, pero sí he visto los pasados, digo, no importa si me lo spoilean, pero es que, no, pero está, a mí lo que me gusta es lo que dice Sam, es que parece una película, o sea, no una cuestión hasta muy primaria, ¿no? Los tambores, esta sonorización tan tribal, tan marcial, ¿no? O sea, eso me encanta. Y visualmente que pongan al imperio tan limpio, tan pulcro, o sea, con sus trajes blancos, todos los escenarios así súper fascistas, y luego pasan acá todos los mugrosos rebeldes en... bueno, unos escenarios muy bonitos, ¿no? Ya quisiera yo amanecer al lado de ese lago. Sí. Pero creo que a nivel de producción, a nivel visual, a nivel de hasta teoría del color, está súper bien manejado todo esto. Por lo menos el tráiler está increíble y se van a esta cuestión sonora, que es que sí o sí la oyes y te prendes, ¿no? Hasta te pones así como que, ¿qué está pasando? Y se me hace que está muy bueno. Ojalá que la serie respalde. Sí, fíjate, yo siento que... Está pasando un poquito como cuando anunciaron el Mandaloriano, que todos veníamos deprimidos del episodio 9, del episodio 8, y nadie daba un peso, ¿no?, por el Mandaloriano. Y empezó a sacar trailers, y vimos la serie, lo que se convirtió. Yo siento que ahorita con Andor no es igual, pero es un poco parecido, porque no es atractivo. Obviamente te dicen, va a haber serie de Boba Fett, de Kenobi y de Andor. Pues obviamente todo el mundo está entre Boba Fett y Kenobi. De tanta expectativa, pues terminaron siendo no tan populares. Y ahorita con Andor, que tiene las expectativas bajas, yo creo que tiene todo para ganar. Sí, exacto. Totalmente. Y volvió Zoe Guerrera, como dice ahí Coca, bueno, en el tráiler se lo ve a Zoe Guerrera joven, con un traje nuevo, que antes de todo esto... igual, yo no sé si quieren charlar un poquito más o ya lo despedimos a Eddie y cerramos. ¿Tienen algo más? Eso es lo que iba a decir, me ganó Coca. Sí, porque sí. Zoe Guerrera, güey. O sea. Spoiler, nice. Sorry. Nice. Yo puedo hacer un comentario también del trailer y creo que también con eso, por mi parte, yo podría también cerrar ahí en la intervención. Dale. Yo creo que. Tiene todo el trailer lo que esperamos de Star Wars, ¿no? O sea, porque te presenta una calidad visual, una agilidad, ¿no? Yo lo tuve que ver detenido porque decía, es que se me va, ¿no? O sea, hay cada guiño, cada toma.
Y antes estábamos acostumbrados, bueno, en los últimos, a cuentagotas en material, y no nos daban cameos que ya sabíamos que estaban, ¿no? Aquí ya sabíamos de Saw Gerrera, pero nos lo dan. Nos dieron a Mon Mothma desde anteriormente con la promoción, la banda sonora, y hasta te cuentan un poco de la historia, ¿no? Perdón nuevamente aquí de que empiezan ya estos spoilers, pero vamos viendo cómo se va narrando este rol de Andor, que dice, bueno, puedes llegar e infiltrarte. Hay frases potentísimas que, sí. O sea, así empieza una revolución, esto es guerra. O sea, nunca se habla de guerra en la guerra de las galaxias, ¿no? Es implícita y aquí creo que está yendo directo y sin miedo. Sí, y a todos los niveles, te digo, incluso, por eso decía yo lo de TV del color, porque, por ejemplo, cuando ves a los rebeldes y les ponen esta tonalidad amarilla a todos, así como dispersos, pues es que cuando tú le dices a alguien que te ves mal, ¿cómo le dices que se ve amarillo, no? O sea, es que te ves mal. Es que, en serio, el amarillo siempre cuando lo mezclas así en esas proporciones es como algo enfermizo, como algo podrido, ¿no? Entonces, visualmente lo representan así, pero ya en individual, pues puede ser una cuestión hasta de energía, ¿no? O sea, es que sí está bien fumado, el tráiler está... Es muy bueno. Arenga, y como bien dicen, ¿no? De la historia... aparece un niño ahí, ¿no? Y da a entender que es el mismo Cassian Andor, ¿no? De niño, retomando la frase que da en Rogue One, que empezó desde los 6 años, ¿no? Y no sé, muchas cosas que, por ejemplo, los partisanos que nos lo confirman. A mí lo que más me intriga es conocer el Senado Imperial. Esa escena, hay una escena que se ve todo el Senado ya reconstruido después de la batalla de Palpatine y Yoda. Y en la base del centro está el símbolo del imperio, y eso a mí me encantó ese detalle. Sí. Totalmente. Volver a ver a Palpatine, no como Sith, sino como emperador, como político. Como emperador, como gobernante. Como por respeto al tiempo de nuestros amigos, nuestros queridos compañeros, yo creo que es momento de ir cerrando, pero sí, la verdad que me gustaría invitar a todos a recordarles de que se van a estrenar los primeros 3 capítulos de Andor el mismo día, se atrasó la fecha, un mes casi. Pero bueno, nada, paciencia, no sé por qué está pasando esto, pero ya la verdad me gustaría decirles que gracias a todos por habernos acompañado hoy en el directo de Qui-Gon, en este cierre especial hablamos de Andor, está para seguir charlando, la verdad que como siempre pasan estos directos nos dan ganas de charlar durante horas y parece que llevamos 5 minutos, pero bueno, es una excelente excusa para reunirnos pronto en alguna otra oportunidad. Sin más que decir, muchos saludos a cada uno de sus compañeros, ya sea también a Joshua, si lo ven ahí por el otro lado, tanto Jorge como Sam. Y sí. Eddie, un gran saludo para nuestro querido amigo Alex, y ahí para el psicólogo, un gran saludo también. La verdad que un lujo tenerlos, un lujo tener a Pepe también, que se estuvo yendo hace un ratito. Y la gente querida del otro lado que han estado al pleno ahí comentando excelentes comentarios, muy respetuosos. Muchas gracias a todos los que se han sumado. La verdad, ha sido un lujo contar con el apoyo de ustedes para acá, para el proyecto de Star Loser y este resubido que va a quedar para lo que sería Star Wars en Wolf Collection. Sin más que decir, si no los conocían, síganlos en las redes. Acá en la descripción están ahí, como dice el Rick que corre. Y gracias, ahí está Diego del otro lado que dice desde Star Loser, un lujo total. Ya saben, gente, mañana directo en Star Loser, el jueves también, y el miércoles tenemos un directo con Lua, que va a estar por primera vez contándonos en un directo live action. Un gran compañero que siempre está del otro lado. Y bueno, y a todos, muchos saludos, un lujo tenerlos ahí del otro lado. Cuando esto siempre se destrabe, es cuando tienen que... Así que... Gracias. Sonrían, bonitos y gorditos, saluden a todos, nos vemos. Gracias a todos, saludos. Mañana.